Novena de la familia a San José María, escriba de Balaguer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Octavo día. Educar a los hijos. Reflexión. Palabras de San José María. La paternidad y la maternidad no terminan con el nacimiento. Esa participación en el poder de Dios, que es la facultad de engendrar, ha de prolongarse en la cooperación con el Espíritu Santo para que culmine formando auténticos hombres cristianos y auténticas mujeres cristianas. Los padres son los principales educadores de sus hijos, tanto en lo humano como en lo sobrenatural, y han de sentir la responsabilidad de esa misión, que exige de ellos comprensión, prudencia, saber enseñar y, sobre todo, saber querer y poner empeño en dar buen ejemplo. No es camino acertado para la educación la imposición autoritaria y violenta. El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser amigos de sus hijos, amigos a los que se confían las inquietudes, con quienes se consultan los problemas, de los que se espera una ayuda eficaz y amable. Es Cristo que pasa. Los padres educan fundamentalmente con su conducta. Lo que los hijos y las hijas buscan en su padre o en su madre no son solo unos conocimientos más amplios que los suyos o unos consejos más o menos acertados, sino algo de mayor categoría, un testimonio del valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia concreta, confirmado en las diversas circunstancias y situaciones que se suceden a lo largo de los años. Es Cristo que pasa. Si tuviera que dar un consejo a los padres, les daría sobre todo este: que sus hijos vean, lo ven desde niños y los juzgan. No los ilusionen, que procuren vivir de acuerdo con su fe, que Dios no está solo en sus labios, está en sus obras, que si se esfuerzan por ser sinceros y leales y que los quieran verdaderamente. Es así como mejor contribuyen a hacer de ellos cristianos verdaderos, hombres y mujeres íntegros, capaces de afrontar con espíritu abierto las situaciones que la vida le depare, de servir a sus conciudadanos y de contribuir a la solución de los grandes problemas de la humanidad, de llevar el testimonio de Cristo donde se encuentren más tarde, en la sociedad. Es Cristo que pasa. Es necesario que los padres se encuentren tiempo para estar con sus hijos y hablar con ellos. Los hijos son lo más importante que los negocios, que el trabajo, que el descanso. En esas conversaciones conviene escucharles con atención, esforzarse por comprenderlos, saber reconocer la parte de verdad o la verdad entera que puede haber en algunas de sus rebeldías, y al mismo tiempo ayudarles a encauzar rectamente sus afanes e ilusiones, enseñarles a considerar las cosas y a razonar, no imponerles una conducta, sino mostrarles los motivos sobrenaturales y humanos que le aconsejan. En una palabra, respetar su libertad, ya que no hay verdadera educación sin responsabilidad personal, ni responsabilidad sin libertad. Es Cristo que pasa. Los padres que aman de verdad, que buscan sinceramente el bien de sus hijos, después de los consejos y de las consideraciones oportunas, han de retirarse con delicadeza para que nada perjudique el gran bien de la libertad, que hace al hombre capaz de amar y de servir a Dios. Unas palabras más para referirme expresamente a la decisión
de los hijos de emplearse con el servicio de la Iglesia y de las almas. Cuando unos padres católicos no comprenden esa vocación, pienso que han fracasado en su misión de formar una familia cristiana, que ni siquiera son conscientes de la dignidad que el cristianismo da a su propia vocación matrimonial. Conversaciones número 104. Intenciones. Pidamos a Dios nuestro Señor por intercesión de San José María. Que sepamos entregarnos de verdad a la misión de educar integralmente a los hijos que Dios nos confió, sabiendo que en materia de educación nada en el mundo puede sustituir el ejemplo diario de los padres, ni la dedicación con que se consagran con esfuerzo y perseverancia a formar a los hijos para que hagan hombres y mujeres de carácter y buenos cristianos. Y que al mismo tiempo no olvidemos que para formar hombres y mujeres de carácter se necesita unir al cariño la fortaleza de saber decir que no, cuando es necesario para evitarles un mal o un peligro moral, aunque eso los haga sufrir, pues la debilidad y la condescendencia cobarde de los padres o de los abuelos solo sirven para causar daño a los hijos. Que Dios nos ayude a evitar el autoritarismo irritado, que no es más que una explosión del mal genio, las imposiciones ásperas, las riñas violentas, el descontrol de los nervios, pues muchas veces son una señal clara de que a los padres les faltó el sacrificio suficiente para dedicar tiempo y paciencia para oír a los hijos, a comprenderlos, a dialogar con ellos. Que Dios nos ayude especialmente a ver el modo práctico de enseñarles las virtudes básicas, como la lealtad, la sinceridad, el respeto por todo tipo de personas, la generosidad y el desprendimiento, el orden, la disciplina, la responsabilidad en el estudio y en el trabajo, la solidaridad con los necesitados, virtudes humanas que son la base de las sobrenaturales. Y que entendamos que solo se puede exigir mucho y con cariño cuando se ha dado mucho. Que nunca olvidemos que, como enseñaba San José María, cada ser humano es como una piedra preciosa que tiene un modo propio, único, de ser tallada y de llegar a la perfección. Que evitemos por eso educar a los hijos en serie, intentando meterlos en el mismo molde. Las virtudes cristianas se pueden adquirir por diversos caminos, sin hacer concesiones al error, al abandono ni a la tibieza, y el corazón de los padres debe tener la sabiduría del amor que sabe respetar la natural diversidad de los hijos y tratar a cada uno de ellos con justicia, del modo más adecuado a sus condiciones personales. Que los padres cristianos sepamos comprender que cada uno de nuestros hijos es, por encima de todo, hijo de Dios, y que lo más importante para cada uno es lo que Dios le pide, su auténtica vocación, tanto en el terreno humano, vocación profesional, desarrollo de sus dones y aptitudes, como en el terreno espiritual, la vocación a la santidad en el matrimonio o en la llamada a una dedicación total al servicio de Dios y de los demás, viviendo el celibato y también la dedicación a diversas manifestaciones de responsabilidad y de servicio social, de apostolado, de catequesis, de asistencia, etc. Oración a San José María. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María, sacerdote, gracias innumerables, escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano, haz que yo sepa también convertir
todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencillez a la Iglesia, al Romano Pontífice y a las almas, iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor. Concédeme, por la intercesión de San José María, el favor que te pido. Pedimos nuestras intenciones. Así sea. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.